Soy TV, noticias de regiones. Los habitantes de Mejillones están indignados por la turbiedad del agua. En el hospital afirman que hay equipos deteriorados por esta causa y la ropa de toda la comuna se ha estropeado al lavarla. La empresa responsable, Aguas Antofagasta, señaló sin embargo que los resultados de las muestras extraídas salieron normales. Tras el colapso del puente ferroviario del río Tolten en la altura de Pitrufquén, donde 7 vagones se quedaron sumergidos, EFE señaló que en 6 meses podrían reactivar el tren en la zona. Por otra parte, peligraba la contaminación de las aguas, ya que de los 7 vagones caídos, 3 contenían soda cáustica, 2 petróleo y 1 clorato de sodio. Nuevamente se reportó una falla en el metro de Valparaíso, esta vez se trató de una de las puertas de los vagones nuevos, la que no cerró. Por causa de la falla se suspendió el servicio y los pasajeros debieron bajar del tren y esperar hasta el próximo. La UNEMI decretó una nueva alerta preventiva temprana por la inminente llegada de una tormenta eléctrica que afectará la zona norte de la provincia de Valdivia. En las últimas horas, producto de los fuertes vientos, se ha reportado la caída de árboles, daños en viviendas y el desprendimiento de tierra sobre camiones. Soy TV, noticias de regiones.